¿Qué pasa, señor Cantero? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué hace, oiga? Espere, todavía tiene trabajo que hacer, señor. Chicas, buenos días. ¿Qué pasa, oiga? Oiga, tiene que saludar todavía, Mauro. ¿Saben perfectamente que yo sufro de la presión alta? Yo pensaba que era otra cosa. Stephanie, no. Hasta aquí nomás. Es un placer. ¿Sabe muy bien que yo tengo problemas de salud? Se me sube la presión. Oiga, ¿me puede dar un patapúfete aquí? Un patapúfete. Yo pregunto, Mauro. Yo precauté mi salud. No, venga usted. O me quedo nomás. Mi salud, hasta luego. Me quedo. No. Señor Morales, hágase cargo. El señor Aguitano, hágase cargo los dos. Quédese aquí, señor. No puedo seguir viendo. Buenos días, chica, buenos días. No se vaya, doctor. Oiga. Doctor. Sí, fui, oiga. Yo creo que tiene otro tipo de apuro. ¿Dónde está el doctor? El doctor entra aquí a las 8:15. Le toca esperar. De verdad, se está yendo, señor. Póchelo a mí. Me han dicho, se va de verdad. ¡Mauricio! Mauro, no se va. Y esto tiene solución. Venga, vuelva, por favor. ¡Mauricio! Lo está haciendo por su salud, pero... Algo le está dando, ¿eh? Se está cogiendo el pecho. Que para la presión es bueno un batido de tomate con apio. La próxima vez que le vea, le voy a regalar un batido. Ay, Steffi. Lo que causa Steffi, se da cuenta. Ay.